El día de hoy se ha dado por finalizado el caso de Canserbero. El Ministerio Público publicó el final de todo y obviamente las confesiones de los culpables. ¿Qué sucedió ese enero del 2015? Veamos y escuchemos lo que dicen sus protagonistas. Son la 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Canserbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos. Al respecto, yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Canserbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, dos listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un aliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo, y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6CPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Mi nombre es Guillermo Orlando Améstica Moraga, soy chileno residente. Mi cédula es 81-426-668, resido en la ciudad de Maracay.
voy a contar el caso, lamentablemente, de la muerte de Carlos Ponla y Tyron González, conocido como Canserbero. Mi hermana y Carlos, que eran pareja, fueron a hacer una gira musical con Tyron, Carlos Canserbero, en noviembre y diciembre del año 2014, de las cuales fueron 6 presentaciones, de las cuales quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. A raíz de ese problema, se presenta una situación muy grave el 19 y 20 de enero del 2015, donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde vivía Tyron, que era un apartamento alquilado de Carlos Mola, se queda sin luz y él lo convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. En esa situación, ellos se quedan, los hijos de Natalia, el hijo de Natalia y el hijo de Carlos se van con la abuela y quedan los tres, hasta que mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia. En un estado de efervescencia, ella apuñala a Carlos y a Canserbero. Carlos en la cocina y Canserbero en el sofá. Y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dirijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en la mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Canserbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil, en cierta forma pasional, y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tyron. Y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionarios se han ido. Y entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible, de la forma sigilosa, para poder evidentemente salir de la escena, y voy para mi casa, en la cual me cambio la ropa, me baño y llevo por la hora, aprovecho y llevo a mi hijo al colegio. Y después, cuando explota, evidentemente ya había explotado, pero como tenía el teléfono apagado, al llegar al colegio lo enciendo y bueno, recibo la llamada y me apersono en el camino real, era el edificio donde se encontraba. Y bueno, estaban unos policías, subo y me quedo en el apartamento del vecino, esperando a que llegara la comisión del 6CPC. Al llegar a la comisión del 6CPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco. Al entrar, inmediatamente me dicen que la escena se ve manipulada y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena, que va a tener un costo de $10,000. Yo accedo, evidentemente, por la circunstancia. Ellos preparan la circunstancia y, como éramos todos, procedimos. Natalia la llamamos, entra, y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata. Y bueno, una vez que se toman todas las pesquisas y muestras, proceden a recoger el cuerpo y salimos, Natalia y yo, ¿no? Vamos nuevamente donde el vecino, y ella se baña, antes de eso se acomoda y me dicen que tenemos que ir para 6CPC a las declaraciones. Estando en 6CPC, llegamos ahí, al llegar nosotros, menos de 10 minutos, se aproximan los medios que ya se habían enterado
ya las redes estaban con la información. Creo que llega Globovisión, creo que es Globovisión, y se acerca hacia nosotros, literalmente nos abordaron, y bueno, bajo las circunstancias, lo que se había hablado, lo que se había cuadrado, yo doy la declaración, que es la que después doy a 6CTC. En términos generales, se acaba, digamos, se hace todo lo que tiene que ser pertinente, el caso dura un tiempo más, se cierra, mi hermana se va de viaje, en un estado de perturbación, y en ese momento lo que era el defensor del pueblo, a reunión con las familiares, pide reabrir el caso. Estamos hablando, creo que marzo, abril del 2015. En este caso, mi hermana se asusta y yo le digo, no, que no te preocupes porque el caso lo había cuadrado 6CPC. Y se asigna un fiscal nacional, el cual viene y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente, y el caso, después de unos meses y unos casos, termina en el 2015 sobre seguimiento. Hasta que ahorita en el año 2023, nuevamente el fiscal general hace una reapertura del caso, pero evidentemente tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado, se tomó como que iba a ser algo solamente para reinvestigar algo que tenía ya casi 8 años, para 9, y bueno, hasta ahí llega esta declaración.